escuchado desde la segunda vuelta hasta el día de hoy, han escuchado hablar algo de la prensa, de los medios de comunicación en contra de Keiko Fujimori? ¿Ah? ¿Qué les parece? Es que la estrategia es la siguiente: romper Pedro Castillo, romperlo de el Perú Libre, y lo han logrado. Pedro ya no tiene, ese vínculo ya se cortó. Pedro ni cerró, prácticamente ya ni se pueden ver. Se rompió ese vínculo. ¿Asusado por quién? Por los caviares, por los grupos de poder económico, por los medios de comunicación. ¿Usted no tiene huevo? ¿Ah? Ahora, vamos al siguiente escenario. Al escenario de estos días. Mira, el Congreso tiene una forma de defenderse. Si encuentra un presidente que es ladrón, que es rata, que es sinvergüenza, el Congreso tiene una forma de defenderse. ¿Cuál es esa forma? Les pregunto. El Congreso se puede defender del presidente y lo puede sacar. ¿Cuál es esa forma? Vacancia. ¿De acuerdo? Ya, eso como lo votaron a PPK y como lo votaron a Vizcarra. Esa es la forma como el Congreso se defiende. ¿Por qué? Porque se habla del equilibrio de poderes. Entonces, este del Congreso no puede abusar del Ejecutivo. Y el Ejecutivo no puede abusar del Congreso. Si ellos consideran que hay abuso, atropello, o hay algo, una situación de corrupción, entonces lanzan sus mecanismos de defensa. O para que ustedes entiendan, mecanismos constitucionales.